Agregar, contar, listo, entonces vamos a iniciar. Profe, prende tu cámara. Listo, entonces vamos a iniciar por acá con un videíto de que la suma, vamos a ponerle mucha, mucha atención. ¿Listo? Ya, dame un segundo y ya se los comparto. Bueno. ¡Hey, Dino! ¿Qué pasa? Te veo preocupado. ¿Sabes qué son todas esas cruces? ¿No? Son el símbolo de la suma. ¿Sabes sumar? No te preocupes, Dino. Yo te enseño. ¡Hey, Dino! ¡Despierta! Que tienes que cuidar todos estos huevos de dinosaurio. ¿Sabes cuántos hay? Vamos a sumarlos. Sumar es juntar o agrupar varias cosas. Hoy sumaremos huevos de dinosaurio. ¿Te atreves? Veamos cuántos huevos hay. Arriba tenemos 1 y 2. Y abajo tenemos 1. Entonces todos juntos serían 1, 2 y 3. ¡3! Tenemos 3 huevos. 2 más 1 son 3. Ya hemos hecho la primera suma. El resultado de sumar 2 más 1 es 3. ¡Has hecho tu primera suma, Dino! ¿Estás contento? ¡Guau! Parece que tienes más huevos que cuidar. ¿Sabes cuántos huevos hay ahora? Los sumamos. Aquí arriba hay 1 y 2 huevos. Y aquí abajo tenemos 1, 2 y 3 huevos. Hay que sumar 2 más 3. Entonces todos los huevos juntos serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Tenemos 5 huevos! 2 más 3 son 5. El resultado de la suma de 2 más 3 es 5. Muy bien, Dino. ¿Te gusta sumar? Vaya, han caído más huevos de dinosaurio. Vamos a sumarlos para saber cuántos huevos tienes que cuidar en total, ¿vale? En la parte de arriba hay 1, 2, 3, 4 y 5 huevos. Y en la parte de abajo hay 1, 2 y 3 huevos. Tenemos que sumar 5 más 3. Entonces, el resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Tenemos 8 huevos! 5 más 3 es igual a 8. ¡Muy bien, Dino! Tienes que cuidar de 8 huevos de dinosaurio. ¡Ya sabes sumar! ¡Otra vez dormido, Dino! ¡Despierta, que ya se ha ido todo el mundo! ¡Vaya un cuidador de huevos de dinosaurio estás hecho! Bueno, no pasa nada, Dino. Hoy hemos aprendido a sumar. ¿Quieres que repasemos? También podemos sumar en horizontal. Se hace de la misma manera, atento. 2 más 1 es igual a 1, 2 y 3. 2 más 1 es igual a 3. ¡Muy bien! Vamos a por el siguiente. 2 más 3 es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. 2 más 3 es igual a 5. ¡Toma! ¡A por otra! 5 más 3 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5 más 3 es igual a 8. ¡Qué bien! Me temo que Dino no tiene solución. Ha sido un día muy duro. ¡Hasta luego, amigos! Bueno, entonces ahí nos estaban mostrando que es sumar, es que es agregar, ¿cierto? Agregar a una cantidad determinada elementos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar acá. Imágenes.
Ya, ahorita espera que ya explique, ya. Se pierde la explicación. Ya les apareció ahí la pantalla, entonces recordemos que el tema de hoy es la suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es sumar? Sumar es agregar o aumentar objetos a algo, ¿cierto? Ejemplo, dice aquí, Pepita tiene 3 manzanas, le dan una más, ¿cuántas tiene ahora? Entonces, si Pepita tenía 1, 2 y 3 y le regalaron una más, o sea, agregó una más, ¿ahora cuántas tiene? 4. No se nos olvide que sumar es agregar o aumentar objetos a algo, ¿cierto? Aquí estoy mostrando los términos de la suma. Mire, la cruz es el signo más. Entonces, cuando veamos la cruz es porque tenemos que agregar, ¿cierto? Tenemos que agregar. Siempre que veamos esa crucecita que es el signo de la suma, es porque tenemos que agregar. Aquí nos están mostrando dos números, el 8 y el 2. Esto se les llama sumandos, sumandos, que son los dos números que tenemos que sumar, y el resultado es el que colocamos acá en la parte inferior, en la parte de abajo. Entonces aquí nos están diciendo que debemos sumar a 8, le debo agregar ¿cuánto? ¿Qué número estoy señalando aquí? 2, muy bien. A 8 le voy a agregar 2, ¿cuánto me dará 8 más? Porque ese es el signo más, 2, pues me da 10, entonces este es el total. Que no se nos olvide que siempre que veamos la cruz es porque vamos a hacer una. No se ve nada. Aquí unos ejemplos. Entonces dice, tengo 2 manzanas verdes. Tengo 2 manzanas verdes, aquí está el número 2. ¿Me regalaron cuántas? ¿Cuántas rojas? 1, 2 y 3. Tenía 2 manzanas verdes, ahora me regalaron 3 manzanas rojas. ¿Cuántas tengo en total? Entonces las voy a contar todas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces quiere decir que 2 más 3 me da 5. 5. 2 más 3 es 5. Así las cuento todas. Vamos a mirar otro ejemplo. Acá es de las florecitas. Primero tengo ¿cuántas florecitas? Voy a contarlas. 1, 2 y 3. 3. Ahora voy a agregar ¿cuántas me están pidiendo que agregue? 4. 1, 2, 3, 4. Entonces quiere decir que a 3 le voy a sumar 3 más 4. Y para saber cuánto es 3 más 4, voy a contar todas las florecitas que hay acá en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 3 más 4 es igual a 7. 7. Vamos aquí a los animalitos. Estoy en una clase, pero no me aparece nada, solo la cámara apagada, compartida. Ay, si sigue igual, toca que te contactes con el profe Álvaro. Bueno, okay. Tenemos acá otro ejemplo. ¿Listo? Tenemos aquí, vamos a sumar, ¿cuántos zapitos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están los 8 zapitos y llegaron ahora, ¿cuántas tortugas? 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me dará todos estos animalitos? Voy a contarlos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hice un grupo de 12. 8 más 12. 12 es igual a 2. ¿Listo? Sí, porque tienes la cámara apagada. En el cuaderno de matemáticas, vamos a decir, título, la suma. Si Sofía sí continúa con el problema la cámara, por favor, comunicarse con el profe Alvarito. Bueno, entonces recordemos fecha de hoy, es 30. Bueno, chicos, ¿qué es la margen del cuaderno?
Pueden ver matemáticas, pueden ver los números. Pues vamos a colocar acá título, la suma. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a colocar qué es sumar, qué dijimos que era sumar. Agregar, agregar. Agregar, muy bien. Y agregar. Muy bien. Sumar es agregar. O aumentar, ¿cierto? Entonces tenemos que sumar es agregar o aumentar objetos a algo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si yo tengo... 1, 2, 3 manzanas. Resulta que me regalaron 2 manzanitas más. 1, 2. Ahora, ¿cuántas voy a tener? Entonces voy a colocar acá número 1, 2 y 3. 3 manzanas, ¿más cuántas? Más 2, 1 y 2. Voy a contarlas en total, ¿cuánto me da esta suma? 3 más 2, ¿recuerden qué? Contamos todas las manzanitas. 1, 2, 3, más 2, 4 y 5. Quiere decir que 3 más 2 me da 5. Muy bien. Dibujo las 5 acá al frente. 1, 2, 3, 4, 5 y coloco un número acá. ¿Listo? Entonces quiere decir que 3 más 2 es igual a 5. A 5. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo está bien hasta ahí? Sí, señora. Bueno. Recorremos el manejo del renglón, esa letra. Y
bonita, muy lejos del dron. Así que mi mami pino, me está lindo. Los de cerebro roto. Fija la cámara, gente. Oye, conéctate y vuelves a empezar. Listo, profe. Bueno. Thank you.
Profe, no vaya apagando la cámara. No, no está apagada. Bolita se apagó y ahora ya se prendió. Debe ser allá tu internet. Se bajó. Profe, ya terminé. ¿Ya terminó? Bueno, ya está, porque hay chicos que no han terminado. Ya terminé, profe. Muy bien, ya creo que así todo. Eso, muy bien. Dale, dale, porque mire, ya no termina, y ustedes no han terminado. Se acaba el renglón, donde debo seguir escribiendo. Aquí. ¿Ok? Listo, si se acaba la madre, si se acaba tanto, yo continúo en el renglón de abajo. Ajá, sí señor. No sigo pasando a la otra hoja. Juan Esteban Pineda, ¿ya terminó también? Señora, bueno, mira que la madre llegó a las 5. Bueno, los que van terminando van a ir realizando el módulo. Que van terminando de escribir, van realizando el módulo. ¿Y por Calderón, señora? Ya terminé, profe. Ya terminó, vamos realizando el libro de matemáticas. Señorita, ¿listo? ¿Listo? Muy bien, cuando me preguntan el cuaderno, el libro. Dale, dale, porque mira, está terminando y tú no vas. No, sino apenas ¿cuál página es, profe? Ya ahorita les digo qué página. Esperamos que los demás terminen porque no podemos ir a más adelante y otros atrás.
Profe, ya terminé. Bien, Isabel Faro. Vamos a revisar el módulo que está terminando de más compañeros. Bueno, profe. Profe, ¿cuál página? Ya, ahorita les digo, espérense que termine los demás. Ay. Profe, ya acabé. Muy bien. Sara Valentina. Colorear las manzanas, ¿no? Porque algunos no han coloreado. Marisa, no hay la manito. Sarita va a entrar. Ya acabé, profe. ¿Terminaste? Acuérdate que colocas 3 más 2. Te falta eso. Dale, Sebastián. Sebastián Moncada. Sí, señor. Ahí estoy viendo. Muy bien, Sebastián Moncada. ¿Qué falta? ¿3 más 2 es igual a cuánto? Gabriela Jiménez Molina. Ahí estoy viendo, sí, señora. Doctor Rafa. Señora, ya les digo, tienen 2 minutitos que acá terminen y ya vamos a decir. ¿Qué hay que hacer eso? Sebastián Breiner Matías. Ya terminé, ya terminé, ya terminé. Greiner, sí señor. Bueno, muy bien, ahí está, sí señor. Vamos a ir a la página 75. 75. Página 75.
Página 75 del libro. Los que ya terminaron. Vamos, página 75. Sebastián Moncada, otra vez. Fofe, ya terminé. Ariadna, listo, muy bien. Entonces vamos a ir a la página 75 del libro de matemáticas. ¿Listo? En la página 75 dice, comprende, dice, habían tres pollitos comiendo, ¿cierto? Y dos llegaron a comer. Ahora, ¿cuántos hay? Cuentan los pollitos, en total. Habían tres y llegaron dos, o sea, a tres. De ¡cinco! Dos. Ahora, ¿cuántos hay en total? Cinco. Listo, vamos entonces al libro, página 75. Sí, señor, y en Escriben Quiñones vamos a trabajar en el libro, página 75. Habían tres y llegaron dos. Ahora, ¿cuántos hay? Cinco. Profe, ¿hay que colorearlo? ¿Cómo? Hay que colorearlo. Hay que colorearlo, sí. Nicole Calderón. ¿Toca colorearlo todo, profe? Hay que colorear todos los pollitos, sí, señor. Todos los pollitos se colorean. Profe, ¿cuál página era? 75. Martín,
Ya terminé, profe. ¿Ya terminaste? ¿Ya estás en el libro? Trabajamos en el libro. Profe, se escucha entrecortado. ¿Cómo era el número? 75. Página 75. Pero si la página ya está lista. 65. No, señora, ya no le hemos trabajado lo de la adición, lo de la suma. Charo Betancourt. Profe, yo ya cogí los pollitos. Bueno, muy bien. Profe, mira, ya terminé. ¿Con cuánto se hizo? Hola, Chovy, buenos días. Ahorita yo le digo que trabajamos esta página para ti. Muy bien, Sarita. Ahí estoy viendo. ¿Cuál es la página? Página 7575. Gabriela Jiménez Molina. ¿Listo? Debajo de la actividad de los pollitos hay unos conjuntos. Dice, ¿cuántas frutas picadas hay en cada conjunto? Escribe el número. Van a contar cuántas frutas hay y en el circulito escriben el número. Van a contar cuántas emoticones hay, cuántas caritas y escriben el número. Ahí debajo. ¿Ya lo hizo Jesús? Profe, ¿me confirmas la página, por favor? 75. Profe, ¿qué es lo que hice en la tarea de Isabel? Profe, ¿me puede repetir qué es lo que se hace en el libro? Estamos en el libro, sí. Sí, pero yo estoy en la misma página, pero te toca hacer en la página. Ajá, la página 75 está. Debajo de la actividad de los pollitos hay unos conjuntos. ¿Cuántas frutas hay? Nos están pidiendo que escribamos cuántas frutas hay en ese conjunto. Entonces hay cuatro, una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas caritas hay? Seis. 6, 1,
¿Listo? La actividad de colorear por cuando terminemos página 75, vamos a ir a la 78. Pasamos. Una, dos. Pasamos dos páginas. Página 78. ¿Y al baño? Pasa la hoja. Ah, no, termina ahí. Termina ahí. Acá los colores. Acá. Ah, sí, la derecha. ¿Qué hay en la luz de sala? Corazones, me avisan cuando ya estén listos para trabajar la siguiente página. ¿Están hablando por acá? ¿Hay dos micrófonos al tiempo abierto? Dime ahora sí, Isabel Alfaro. Liz.
68 dice, reconoce la adición, o sea, la suma, y escribe la suma. Entonces, hay unas florecitas, ¿cierto? Entonces, están dando el ejemplo ahí. ¿Cuántas florecitas hay en el primer grupo, en el primer conjunto? Hay una. Página 78, 78. Entonces vamos a contar, dice, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está el ejemplo. 5, ¿cuántas tenemos en el primer grupo? En el primer conjunto, 5. Y resulta que se aumentó, ¿cuántas? ¿Cuántas llegaron al segundo grupo? 1, ¿cierto? Entonces quiere decir que 5 más 1 es igual a, ¿cuánto será 5 más 1? ¿Cuánto? Cuéntenos de total. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 más 1 nos da 6. Es el ejemplo que está ahí. Entonces, en el primer conjunto colocamos 5, número 5, más una florecita que llegó igual a 6. Vamos a hacer de las mariposas. No, de las flores es un ejemplo que está ahí. Vamos a hacer de las mariposas. Con lápiz porque vamos a hacer colocar el número. Vamos a contar y vamos a... Así, no. Y listo, vamos a ir al ejemplo de las mariposas. Bueno, vamos a encontrar el primer grupo de mariposas que hay. ¿Cuántas maripositas hay en el primer grupo? 1, 2, 3 y 4. Entonces escribo el número 4. 4 más ¿cuántas? ¿Cuántas voy a sumar? ¿Cuántas hay en el segundo grupo? Contémoslas. 1, 2, 3, 4. Ya lo hice, profe. Más 5. Ahora, para saber cuánto me da 4 más 5, ¿qué debo hacer? Para saber cuántas hay en total, que aquí tengo 4, que aquí tengo 5, ¿ahora qué hago? Cuento todas las mariposas. Yo veo a página en la que no te escucho. Cuento todas las maripositas que hay ahí. ¿Cuánto nos darán? ¿Cuántas mariposas darán en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A 4 le agregamos 5. Yo veo a página en la que no te escuché. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? 4 más 5 me da 9. Ahora voy a ir acá a las flores. Voy a las flores.
Jesucristo muriera el ejemplo de las flores. Vamos a contar cuántas florecitas hay en el primer grupo. Contémoslas. En el primer grupo, ¿cuántas flores hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces escribo 6. En el primer grupo hay 6 florecitas. 6. Más cuántas. ¿Cuántas le regalaron ahora? ¿Cuántas hay en el segundo grupo? Una. ¿Cierto? Una más. Una. Quiere decir que 6 más 1, ¿cuánto nos darán? ¿Qué debemos hacer? Profe, nos escucha. ¿Qué debemos hacer? Las contamos todas. Las contamos todas, ¿cierto? Para saber cuánto nos da esa suma. 6 más 1. ¿Cuánto nos dará esa suma? ¿Cuánto nos dará? Ya 6. Le agrego 1. 7. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 más 1 es 10. Igual a 7. Y en el cuadrito, el 7. En el de las flores, ya. Guardar un pañito, que es más cuantas, en el tablero, 1 y la 1. Ajá. Y lo vamos mirando para el otro lado. Se quedó al revés otro 1. Ahora, 6 más 1, ¿cuánto queda? 7. Ajá, vamos a hacer hablar de las abejitas. Déjala. Ahí ya hay un 2 escrito. Pones en el otro cuadrito. Ajá.
Listo, y vamos a hacer la última actividad. Pasamos a la página 79. A la siguiente página de la lámpara. Pasamos página 79. Siguiente actividad. Dice, dibuja hasta completar. Ahí hay un conjunto, ¿cierto? De lámparas. ¿Sí? ¿Cuántas lámparas hay ahí? Cuéntenlas. Toca ser cuatro. Cuatro. No, hay dibujadas. ¿Cuántas nos están mostrando en el libro? Y nos dice que tiene que tener un conjunto de cuántas lámparas. De cuatro, ¿cierto? Ya vamos a el número. Cuatro. Entonces, si tengo tres lámparas, escuchen. Escuchen, si hay uno, dos y tres, ¿cuántas de más tengo que sumar? Tengo que sumar, muy bien. A tres le voy a agregar una, para completar ¿cuántas? Cuatro. Cuatro. Entonces dibujo solamente una. ¿Cierto? Quiere decir que 3 más 1 me da 4. Y una lámpara. Ahí, ahí. Y una lámpara, solamente una. Porque hay 3 y nos están pidiendo que sean 4. Entonces, más una. Muy bien, Jesús David, para completar hasta 10 de los conos. ¿Cuántos conitos hay? Uno. No. ¿Cuántos hay dibujados ahí en el libro? Dos. Cuatro. Hay dibujados 4. ¿Cierto? Y me están diciendo que tengo que tener ¿cuántos? 10. Que tengo que completar 10. Entonces, ¿cuántos son los demás? Tengo que dibujar. ¿Cuántos demás? 10. Pues yo voy a dibujar. Tengo 4. Yo voy a hacer 5. 6. 7. 8. 10. ¿Cuántos están con azul? ¿Cuántos dibujé con azul? ¿Qué quiere decir que son los que sumé? No. ¿Cuántos están con azul? ¿Qué quiere decir que fueron los que yo sumé? A 4 le sumé ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para que me dé? 10. Tengo 4 conos, agrego 6 para completar los 10. Así.
Yo ahorita aprendí los números con números y que me tengo que ir a la clase. Listo, en el siguiente conjunto hay ¿cuántas sombrillas? Dos. ¿Y tengo que completar cuántas? Cinco. Entonces, ¿cuántas tendré que sumar para completar cinco? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí llevo una, tres, cinco. A dos le sumo tres. ¿Completo? Cinco. Sumo entonces tres sombrillitas. ¿Y vamos a ver hasta ahí? Muy bien. En las maletas tenemos que completar siete. ¿Y cuántas hay? Tres. Entonces tenemos que llevar hasta completar siete. Les voy a dibujar. Si sumo una a tres, más una me da cuatro. Si sumo otra, ahora las cuento, una, dos, tres, cuatro, cinco. Todavía no me alcanza, tengo que llegar a siete. Les voy a dibujar otra, una más. Sumé una más. Voy a contar las cuantas llevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, ¿ya te completaría? No he completado porque me están pidiendo siete, ¿cierto? Sumo una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Qué le digo? Que habían tres. Dibujé cuántas. ¿Cuántas están con azul? Siete. ¿Cuántas están con azul? Una, dos, tres y cuatro. Entonces, tres más cuatro es igual a siete. Así es. 3 más 4 me da 7. Una maleta. Mire cómo es la maleta. Una maleta, un punto. Una maleta, mira, se cuadradita. Corre y otra vez. Ya lo voy a decir para la zona. Sigue. Con seis codos se tiene que dibujar. Y solamente ha dibujado dos. Seis. Dios, señor. Esa es guapa, ¿no es? Vamos en la 79. Ahora le damos la moneda. ¿Ya hiciste los disparos? Sí. No, mira, tres nomás llevas, falta dos o tres. Acaba aquí, todavía no se lleva. Ahora
¿Cuándo es la hija rubia? ¿Cuándo es colorada? Una y dos. Hay tres azules. ¿Cómo? Tienes que hacer tres ahí. ¿Qué, señor? En el último punto dice, observa y completa dibujando los objetos y escribe los números que faltan. Entonces, en el primer cuadrito, ¿cuántas flores hay? ¿Cuántas? Una. En el segundo cuadrito, una, dos y tres. Voy a contar cuántas hay en total. Uno más tres, ¿cuánto me da? Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto me da? Cuatro. Un circulito que está ahí colocó cuatro. En el de las colombinas. ¿Cuántas colombinas hay en el primer cuadrito? Dos. Dos, que es en el cuadrado, digo, número dos. Dos. ¿Y cuántas me dicen que tengo que dibujar? Una. Una, son dibujos de una colombina. Yo voy a hacer esta sombrilla con más. Dibujo una colombina. En los cohetes, ¿cuántos hay en el primer cuadro? Dos, tres. 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 Escribo, los cuento y escribo en el cuadrado el número que es 3. ¿Y cuántos me creen que tengo que dibujar en el siguiente? Ahí hay un numerito abajo. 2. Entonces 3 más 2. Dibujo 2 cohetes. Thank you.
me da cuántos cohetes completo? Cinco. Ok, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Listo. ¿Listo? ¿Colorea? ¿Coloreamos? Ahí se ven las sombrillas. Ahora las maletas. Donde falta una sombrilla. Sebastián, nunca. Profe, ¿hay que pintar los muñequitos? ¿Señor? ¿Hay que pintar los muñequitos? Sí, claro, hay que colorear. Siempre se colorea. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahora? ¿Vale, Sebastián? ¿Sale Isabela Castellano? Muy bien, señora, estoy viendo Sara y Sara Valentina. Ahí están las actividades del libro. Muy bien, chicas, ahí están las dos. Muy bien, Juan José, que también ya está mostrando ahí. Ahí estoy viendo las actividades de la suma en el libro. Mariana Díaz también ya está mostrando sus actividades de sumas. Muy bien, Mariana Díaz, Reiner. Ya terminé, profe, mire. Sí, señor, ahí estoy viendo. Muy bien, Rey. Ahí estoy viendo la actividad de las sumas, señor. Eso. Muy bien, Reiner Matías, Juan Pineda, Pineda Juan. Termino también. Todas. Ahí está, señor. Muy bien, están las actividades de las sumas. Muy bien, Juan Esteban. Gracias, profe. Bueno,